Día de ayer con los vecinos de Santo Niño. Claro que sí, mira, el jueves, si recuerdas, me pidieron los vecinos que los acompañara ahí con Joel Gallegos a gobierno del estado. Ellos tenían la intención de, pues, expresarles su preocupación, ¿no? De que se les quitara, pues, un parque que ellos es muy emblemático ahí de la colonia. Yo conozco la colonia porque yo soy de la colonia vecina, entonces sé de la tradición que tiene el parque de la colonia Santo Niño, sé que los vecinos se organizan muy bien. Y pues a raíz de la reunión que tuvimos ahí el jueves con los vecinos, me invitaron a acompañarlos el domingo, pues en donde iban a estar platicando, ¿no? De algunas actividades que tienen pensadas hacer ahí en el parque. Y pues fue convivencia, más que nada. A mí me invitaron para estar ahí con ellos el domingo a las 10 de la mañana. Yo acudí y fue convivencia, más que otra cosa. Vimos por ahí que estaba la presencia del expanista y ahora pues senador por Morena, Cruz Pérez Cuellar. Pues ¿qué reacción tendría la regidora Laura Contreras ante esto? Claro, mira, yo desconocía que también estaba él invitado. Acudió igual, fue a manera de, digo, en lo personal, como lo comenté, fue a manera de convivencia y todos los vecinos estuvieron también exponiéndole a sus inquietudes. Yo sí lo que pediría es que no se politice un tema que es genuino, que es legítimo por parte de los vecinos, que es defender su espacio público. Y también, claro, es genuino y legítimo la construcción del centro de atención múltiple que se quiere construir, pero creo yo que se pudiera pensar en alguna otra opción, en algún otro lugar para construir este centro, toda vez que ya existe un CAM ahí cerca de donde se quiere construir este. Entonces, creo yo que sí se les pudiera ofrecer a los vecinos alguna otra opción, y pues es lo que yo espero que se llegue de acuerdo ahí con las personas encargadas del mismo. Consideraría que la actitud de Pérez Cuellar pues sería estarse adelantando a los tiempos electorales, que está buscando pues ya tener partidarios. Mira, yo desconozco, la verdad, las intenciones de él, lo desconozco completamente. Asistió seguramente por alguna invitación que alguien le hizo, pero sí es un movimiento de los vecinos, y yo creo que no debemos de dejar que se Se interprete de politice. alguna otra manera, ¿no?